Hola a todos, ¿cómo están? Espero estén súper, súper bien. Muchísimas gracias por haber venido hoy, por estar acá, por conectarse. Yo sé que tienen millones de cosas que hacer, pero me encanta que puedan sacar el espacio porque realmente todo lo que preparamos con Safety en estas próximas cuatro clases, pues realmente va a ser para su propio entendimiento, para su propia información, para que tengan un fundamento de cómo hacer las cosas, más que todo cuando estamos enfocados en el deporte. Porque eso es lo que buscamos, o sea, que tengamos una correcta nutrición enfocada en el deporte que estamos practicando. Si estuvieron en el en vivo de la semana anterior, se dieron cuenta todo lo que hablamos de la gran diferencia que hay entre decir como, bueno, yo estoy comiendo por nutrición saludable y por fitness, o estoy comiendo porque yo quiero mejorar mi rendimiento, porque es nutrición deportiva, porque voy a alimentar mi cuerpo, porque mi cuerpo es gasolina y yo quiero darle lo mejor posible. Entonces, por eso empezamos a hacer toda esa diferenciación y hicimos toda esa introducción la clase anterior, y hoy vamos a entrar un poquito más allá en el tema de este en vivo, que es no sé qué comer cuando empecé a hacer ejercicio. Yo quise como dividir esta clase del día de hoy en todas estas personas que no solamente hagan de pronto ciclismo o de pronto solamente corran, sino que vayan al gimnasio, que hagan funcional o que hagan crossfit, porque el día de hoy nos vamos a enfocar más que todo en deporte o la alimentación enfocada en el deporte de más o menos 1 hora a 1 hora 30 o 60 a 90 minutos. La próxima semana, para que estén súper pendientes, lo vamos a hacer de deportes de larga distancia, deportes de largo aliento, donde ya no son 90 minutos, sino que vamos a pasar esa hora y media, esas 2 horas, y entonces nos vamos a enfocar en eso. Por eso hoy quería hacer esta pequeña introducción antes de que empezáramos para que ustedes estén súper conectados. Les pediría el favor que si quieren me vayan dejando las preguntas para el final, que igual yo de todas formas las voy a estar leyendo para que al final me hagan todas las preguntas y de pronto todas las dudas que ustedes tengan, pues las vamos a solucionar para todos, ¿listo? Entonces, démosle inicio a esto. Recordemos un poquito lo que vimos en el en vivo de la semana anterior. Hablamos un poquito de qué eran las proteínas, los carbohidratos, las grasas, para qué funcionaba cada uno, cuál era la importancia de cada uno de estos macronutrientes y por qué lo necesitábamos en la alimentación, que muchas veces también hablamos de los carbohidratos y vamos a hablar un poquito más allá de ellos, de que en algún caso era simple, otras veces eran complejos y esto qué significaba para nosotros, ¿listo? Entonces, eso fue lo que hicimos en el en vivo anterior y ahora vamos a pasar a hablar del ejercicio físico. En el en vivo anterior o en la semana anterior, nosotros hablamos un poquito de qué significaba el ejercicio físico para nuestro cuerpo. ¿Y eso qué significa? Estrés. A través del ejercicio físico, tú generas un estrés que va a generar adaptaciones dentro de tu organismo, y estas adaptaciones a largo plazo o cuando la haces constantemente es lo que va a hacer que tú mejores. Llámese bicicleta, llámese atletismo, llámese pesas, llámese crossfit o como ustedes lo quieran decir. Esto es lo que realmente, este estrés físico es lo que les va a ayudar a ustedes a que puedan mejorar gradualmente, ¿listo? Pero también, como hablamos, es muy importante tener en cuenta que uno puede entrenar, lo que hablamos en ese día, que el rendimiento es una bola que tiene muchos pilares, y era que la manera de mejorar ese rendimiento, potencializar ese rendimiento, no solamente era entrenar, entrenar, entrenar y llevar al cuerpo a tener mucho estrés, 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 sino que era también cómo me alimento, ¿listo? Entonces yo sé, en ese día estuvieron ustedes súper curiosos, como que Isa, yo entreno 3 horas, 4 horas, ¿qué puedo comer? ¿Qué no como? ¿Qué hago? ¿Qué puedo mirar? ¿Qué no puedo hacer? Que muchos me dijeron, entonces, ¿como café o no como café? ¿O qué hago? Cosas como esas. Entonces, hoy vamos a entrar un poquito en esto, sin antes decirles esto,
que para mí es demasiado importante y es una de las premisas en las que yo trabajo nutrición con fundamento, que es individualizar. Es demasiado importante que individualicen y personalicen absolutamente todo lo que se coman. Es muy difícil de las 100 personas que tengo aquí conectadas que en algún momento a otro yo les diga, tú te comes esto, luego tú esto, o que yo diga algo y que ese algo les sirva a todos. Eso no pasa. Entonces, lo peor que ustedes pueden realmente hacer es coger la alimentación de alguien, el preentreno de alguien, la comida que le sirva a alguien y sin ensayarlo en ustedes mismos decir, esto es lo mío. Por eso lo que yo quiero hacer el día de hoy en toda esta comida que va a ser alrededor del entrenamiento, o sea, que como antes de entrenar, que como después, es individualicen. Yo aquí les puedo dar cosas muy generales, pero ustedes en su casa tienen que decir como que, ok, esto me funciona, realmente esto no me funciona, esto no lo puedo volver a usar, esto lo voy a repetir, esto lo voy a ensayar, con los lineamientos que vamos a hablar el día de hoy, con todas estas cosas un poquito más generales que vamos a hablar el día de hoy. Yo no soy muy amiga de decir, los mejores preentrenos son, por ejemplo, en banano con leche. No, por lo que les acabo de decir, porque cada persona es un mundo y si por lo menos yo tolero el banano con leche y tú no, y yo te digo, tú cómete el banano con leche y te daña un entreno o te va súper mal o te sientes súper pesado o te da algo con el sistema digestivo, pues entonces vas a decir, ay no, es que ya me dijo. Por eso es importante que individualicen, es súper importante que tengan en cuenta esto. Habiendo dicho esto, y se los digo porque en mis asesorías es cuando ya yo entro a personalizar dependiendo de lo que cada persona haga, ¿listo? Lo que cada persona coma, sus gustos, lo que entrene, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a empezar, primero que todo, con la parte de el preentreno. O sea, el preentreno, ¿qué significa? Algunas personas tienden a confundirse porque en el mercado hay muchísimos productos que se llaman como preentrenos, que son mezclas en polvo, que ustedes simplemente como que se comen, se toman, le echan agua, entonces que trae creatina, que aminoácidos. No, eso no es lo que estoy hablando, ¿listo? Eso no es lo que les quiero llevar. Vamos a hablar es realmente de comida, que es lo que ustedes van a poder utilizar, que sea algo práctico que ustedes puedan realmente utilizar. Sé que me están preguntando aquí, veo, en las rodadas largas, en ayunas. Vamos a hablar del entreno en ayunas porque yo sé que me lo han pedido un montón, porque yo sé que este tema del entreno en ayunas para muchas personas es como la duda más grande y créanme que lo vamos a tocar el día de hoy, pero entonces denme un momentico. Entonces vamos a empezar. Empecemos con los preentrenos. Como les dije al comienzo, el enfoque más que todo es corto, es como para entrenos de 60 a 90 minutos. Y depende, vamos a hablar más adelante como en qué momento es, si es en la mañana, si es en la tarde, si es sólido o líquido, qué es mejor, cuánto tiempo antes. Entonces, importante nuevamente que individualicen. Entonces, cuando hablamos de preentreno, también los había explicado que podía ser un polvo, pero no vamos a hablar de eso, sino en comida de verdad. Y entonces, en preentreno de comida de verdad, vamos a empezar primero. Cuando ustedes van a entrenar, es importante dejar al menos una ventana de 45 minutos a una hora y media antes de empezar el ejercicio físico. ¿Por qué se los digo? Porque si nosotros digamos, yo me como algo y ese algo está muy encima de mi entrenamiento, probablemente cuando yo empiece a entrenar lo que va a causar es indigestión. Es que yo me sienta pesada, es que yo sienta como que no puedo digerir las cosas, que a algunas personas les da gastritis o les da reflujo, en algunas personas eructan. Entonces es importante dejar en un promedio de 45 minutos a una hora y media antes de empezar el ejercicio físico. Ahora, como estamos hablando de un rango de una hora a una hora y media, digamos que en este rango pueden haber entrenos muy intensos, como pueden haber entrenos mucho más suaves. Ahí es cuando uno tiene que empezar a identificar, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Por ejemplo, les voy a contar mi caso personal. Cuando yo tengo que entrenar y, digamos, tengo un entreno entre una hora a una hora, de pronto 20, una hora y cuarto, donde son trabajos de serie, donde son trabajos intensos, no me gusta comer mucho. Me gusta comer más bien poco y siempre trato de dejar 45 minutos porque son trabajos muy intensos. Hacer trabajos muy intensos, hay mayor movimiento digestivo y pues si uno hace una serie, pues probablemente va a tener la comida acá. Entonces, ¿qué podría comer en ese caso? Tenemos dos opciones. Cuando hablamos de preentrenos, tenemos dos alternativas, que es sólidos o líquidos. ¿Listo? Esto es importante también que lo tengan en cuenta, dependiendo del entrenamiento.
sólidos va a generar más saciedad, vas a estar más lleno por más tiempo, vas a sentir que puedes durar más tiempo con el estómago como con comida, entonces de pronto tu hora y media te puede dejar más de entreno, te puede dejar como con más energía para hacer bien la sesión de entrenamiento. La comida sólida también toma más tiempo de digestión. Entonces probablemente no te vas a comer un snack que tenga huevo y proteína, etcétera, y vas a entrenar a la media hora, porque vas a tener esto acá. Mientras que la opción líquida se va a digerir muchísimo más rápido, va a pasar toda esa energía mucho más rápido a tu torrente sanguíneo, o sea que la energía va a llegar mucho más rápido a tu cuerpo, y es una muy buena alternativa como hacerse unos batidos. Cuando de pronto, no sé, voy a salir a hacer series en la bici, voy a hacer para los que entrenan CrossFit o pesas o funcional. El entreno es rápido, es movimiento, es salto, pero no puedo entrenar en ayunas porque no puedo. Entonces, los batidos sería una buena opción. Entonces, miren que estamos enfocando, estamos empezando a clasificar esa comida de preentreno antes de ni siquiera decirles como, cómanse el pan, cómanse la gel. No, estamos hablando es cada uno en su generalidad. Dependiendo de su entrenamiento, empecemos a mirar qué es lo mejor, si es líquido o si es sólido. Entonces, por ejemplo, yo les voy a ir dando como ejemplos de mi experiencia, ejemplos que hago también con algunos clientes míos, con algunos deportistas, para que ustedes puedan encontrar sus propias ideas. ¿Listo? Ahora, cuando digamos es un entreno que es en horarios de la mañana y entonces van a salir a correr o van a salir a montar, lo que van a hacer va a ser como opciones de carbohidratos que pueden ser. Algunas personas utilizan avena, otros utilizan estas tostadas infladas, no sé si las han visto, como de arroz, que son súper, súper, súper fáciles de digerir. No sé si las de pronto alguno de ustedes la ha utilizado en algún momento, lo voy a leer. Arepa con queso, algunas personas sí comen arepa. En una arepita como de tela blanca que ustedes pueden calentar, pero pues ojo a todos, esto tiene que ser entrenado. Así que entonces pueden ser estas tostadas con arroz, puede ser avena. Yo soy súper amiga del banano y les voy a dar un tip súper importante del banano. Esto que les estoy diciendo son carbohidratos. Recuerden que en el en vivo pasado hablamos que los carbohidratos son aquellos que van a generar energía, que se acumulan en tu músculo como glucógeno muscular y que de ahí es de donde va a salir la energía para que tú generes movimiento, para que tú corras, para que tú montes, para que tú hagas, etc. Aquí hay algo súper chévere y es la miel de abejas. Me encanta la parte de la miel de abejas, me parece buenísima y les voy a explicar también por qué. Pero primero hablemos del banano porque no lo quiero dejar ahí como a medias. El banano es una fruta que está compuesta de glucosa y fructosa. Recuerdo que en el en vivo anterior les hablé mucho de que las frutas pues tienen este azúcar natural que es la fructosa, y la fructosa digamos que se absorbe de alguna manera en el organismo, que también da energía, pero la glucosa es la que va a ir directamente al músculo, donde nosotros la queremos, en el músculo, porque va a ser la que nos va a dar energía. Pero el banano, dependiendo de su tiempo de maduración, va a estar más cargado de glucosa o de fructosa. Por ejemplo, si ustedes tienen un banano, digamos, partamos de este lado que es el banano verde, 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 biche por decirlo así, y acá tenemos un banano muy maduro que es cuando ya está muy negro. El banano, cuando nosotros lo queremos utilizar como un preentrenamiento para que tenga un poquito más de glucosa que fructosa, lo tenemos que utilizar en ese intermedio entre banano medio verde y llegando como un poquito amarillo, no ya maduro, no que tenga ningún lado negro, por decirlo así, sino que sea un amarillo mucho más amarillo, solo amarillo. Ahí es donde va a estar mucho más cargado de glucosa, que esa glucosa nos va a aportar energía o ese carbohidrato o ese azúcar que se va a almacenar en tu músculo y es la que realmente nos va a servir como una energía o ese preentreno o ese shotcito de energía antes de irnos a entrenar. La avena para enfoques cortos me parece muy buena porque la avena tiene ciertos grados, o sea, ciertos gramos de fibra. Pero estamos entrenando corto. Entonces, pues esta fibra en un entreno corto, en 1 hora, 90 minutos, probablemente no nos vaya a afectar en de pronto ir al baño o que nos dé daño de estómago en algunos casos. Pero realmente, como les digo, aquí hay que individualizar porque hay muchas personas o muchos clientes que yo de pronto he atendido y no toleran la avena porque les da cólicos o por lo menos si son trabajos intensos y de series,
Esos trabajos intensos mueven mucho el sistema digestivo, generan mucha movilidad intestinal. Entonces, si uno le mete fibra y va a hacer un trabajo intenso y hay movilidad intestinal, pues pueden haber daños de estómago. Entonces, es importante que nuevamente individualicen. En otros casos, la miel. Muchas personas, en todo lo que he hecho en mi vida, le da como un miedito a la miel, como que en algún punto algunas personas creen que eso es azúcar pura y todo, es azúcar pura, pues es azúcar que va a entrar en tu cuerpo, pero de bajo índice glucémico. ¿Qué significa esto? Que cuando tú tomas miel o comes miel, esta miel se absorbe lentamente por tu torrente sanguíneo, a diferencia que si yo me meto una cuchara de azúcar, esa cuchara de azúcar de una va a ser un pico de energía, va a ser un pico de azúcar, lo que va a hacer que se absorba muy rápido, pronto te da energía instantánea, pero luego caes. En cambio, la miel lo hace de una manera muy lenta. De hecho, les cuento, esto a mí me parece súper curioso, yo nunca, nunca, nunca lo había escuchado, pero en el congreso del año pasado, que estuve pues hablando de todo ese tema de nutrición deportiva, estaba uno de los coaches de natación, como de una de las universidades, para esto, digamos, las personas, en este coach les entrenaba en natación de las universidades y ahí sacaban el equipo olímpico de natación. Entonces, imagínense el nivel de nutricionista deportivo que tenía, un señor con demasiado, demasiado conocimiento. Y a mí me sorprendió mucho porque en este caso era una natación en aguas abiertas. Y él decía que pues obviamente era imposible uno durante una natación de aguas abiertas de 3, 4 horas, pues darle como que, por ejemplo, algo sólido, un sándwich o algo así al nadador. Entonces le daban miel, esos sachets de miel. No sé si han visto la miel como del pollo frisbee que vienen unos sobrecitos. Entonces decía, bueno, nosotros compramos esos sachets y se los dábamos a los nadadores. Porque la miel, tras de que nos aporta azúcares, nos aporta energía, no es de alto índice glucémico, lo que hace, no hace que el nadador o el deportista pues tenga ese shot de energía así como tan instantáneo, sino que más bien sea como controlado a lo largo del tiempo y no vaya a generar después caídas. Entonces, de carbohidratos hablamos de eso. Otra opción son los panes. En algún momento también de mi vida utilicé pan, dos rodajitas de algún pan integral. En mi caso puntual de Isabela Cuartas, las comidas integrales o la avena no me genera daño de estómago, no me da cólicos. Entonces me comía dos rodajitas de pan cuando de pronto tenía un entreno de una horita y le ponía un poquito de miel, un poquito de banano en rodajas y me iba a correr o me iba a montar o me iba a hacer el ejercicio que fuera. ¿Listo? Ahora, todo lo que acabamos de hablar en este momento fue como 100% carbohidratos. ¿Listo? ¿Es importante entonces meter proteína antes de entrenar? Y entonces les hago esta pregunta a ver ustedes qué opinan. Porque algunos dirán sí, otros dirán no, otros dirán no, la proteína engorda. O sea, ¿es importante a veces meter esa proteína antes de entreno? Y la respuesta realmente es sí, dependiendo de. ¿Sí? Dependiendo de. ¿De qué depende? Bueno, de la duración del entrenamiento y de lo que vayas a hacer. Nuevamente, si el entreno es más bien una clase funcional suave, en el entreno y me toca salir a correr una hora, o realmente apenas estoy aprendiendo a montar bici, y no es que vaya a ser el entreno intenso, sino que voy a dar una vuelta tranquilito, normal. Ah, bueno, con los carbohidratos que les acabo de nombrar, con esas opciones, que ustedes vean si es sólido o líquido, con el pan integral, una arepita de tela, de pronto una avenita hervida con agua, con un poquito de miel, con canela, serían unas buenas opciones. Pero para este tipo de entreno un poquito más suave. Pero si yo voy a hacer un entreno mucho más fuerte, bueno, los voy a leer un momentico las preguntas. A que unas dijeron huevito, me parece chévere, yo soy súper amante del huevo. Algunos aquí dijeron proteína antes y después, dependiendo de la intensidad. Otros se metieron un calentado de frijoles, bueno, interesante. Dolorosísimo para el estómago, pero interesante. Entonces, esta proteína sí sería buena, entonces sí. Importante, si es un entreno de una hora y media, donde vamos a hacer trabajos, donde va a estar intenso, donde va a estar fuerte, yo sí preferiría que tu preentreno sí tuviera proteína. Hay dos opciones, o tres, dependiendo del gusto de cada uno de ustedes. La primera puede ser, por ejemplo, huevo, es una buena opción, un huevito y te comes una o dos rodajas de pan, o un huevito y te haces un poquito de avena hervida, o un huevo y te haces las rodajas de pan con banano y un poquito de miel. Me parece una súper buena opción. De hecho, es uno casi de mis desayunos cuando entreno largo, pero esto no se los voy a contar todavía, esto se los cuento después, porque esta es la próxima semana. Otra opción también,
que algunos utilizan, y yo también mando en mis planes, que es una opción de comidas preentrenos líquidas, es la proteína en polvo. Pero yo sé que la proteína en polvo, para algunas personas es como a veces sí, a veces no, nunca, eso me engorda o siempre. Entonces ahorita vamos a hacer un paréntesis de la proteína en polvo, porque yo sé que tienen muchas dudas acerca de ella. Una opción a la proteína en polvo, ¿por qué? Pues porque pues una proteína de buena calidad se va a digerir muy, muy, muy rápido en tu sistema digestivo. De pronto el huevo puede caer incluso un poco más pesado, porque recuerden que debemos de dejar un espacio de 45, una hora y media antes del entrenamiento. Entonces la proteína en polvo se absorbe demasiado rápido. Entonces tú simplemente te la tomas, al ser en polvo, pues la digestión es mucho más rápida. Incluso si tú te la tomas, probablemente no necesites los 45 o la hora antes de salir a entrenar, sino que necesites menos tiempo. Digamos que una de las opciones de batidos que a algunos clientes les mando porque les va bien con la proteína en polvo es medio servicio de proteína o un servicio de proteína más un banano, pero ya saben cómo el banano, de qué color, que no sea muy negro y que esté más o menos biche, un poquito de banano, una cucharada de avena, un poquito de miel, y hacen un batido en agua o en leche vegetal o en leche normal, la que ustedes utilicen. Y estos batidos les va a ayudar a que sea un poquito de mayor digestión, más fácil de digerir, para que cuando ustedes ya estén haciendo ese entrenamiento, pues haya una sensación de saciedad, porque eso da la proteína en polvo, saciedad, pero tampoco estén tan llenos que digan como que, o sea, no puedo entrenar porque estoy demasiado lleno. O sea, porque de pronto, si uno se monta en una bici, pues no hay movimiento estomacal, o sea, tu estómago no se mueve porque saltas, por ejemplo, pero hay saciedad y pues lo puedes mantener ahí. ¿Listo? Entonces, el jamón también es una opción que a mí me parece buena. Yo no soy muy amiga de los embutidos, les voy a decir la verdad. Me parece que son productos más que alimentos o productos súper químicos. Pero pues a algunas personas les gusta y también es viable y va a tener un gramaje de proteína y los puede utilizar, hacerse como sanduchitos, en este caso con miel o con mermelada, en un pan integral o en unas tortillas de esas que vienen como en circulitos. Y hacen como unos rollitos, unos tipo wraps, y se pueden ir a entrenar. No voy a hablar de qué proteína en polvo voy a recomendar, no voy a hablar de marcas. Esto ya lo hablo como personal con mis clientes. Porque eso, o sea, la proteína en polvo, nos podemos dedicar un en vivo entero a hablar de proteínas en polvo y no acabamos. Y yo sé que es como simplemente para darles opciones, pero nuevamente miren que todo este tiempo les he dicho, individualicen y dependiendo del entreno. Ahora, aquí hay una pregunta que de una vez puedo ir resolviendo dependiendo de lo que vayamos hablando. Y es como, ¿antes y después la proteína? Pues sí y no. Depende. Aunque esta parte de la proteína en polvo la quiero dejar más que todo para la comida post-entrenamiento. Me parece que va a ser mejor para que ustedes entiendan, porque en el marketing de las proteínas en polvo las venden como la recuperador, la ganancia de masa muscular. O sea, como que si tú no te tomas la proteína después de entreno, mejor dicho, no hiciste nada. Entonces, como que mejor dejémoslo para post-entrenamiento. Bueno. Aquí nos dicen como que un jamón serrano bien madurado, no un jamón de esos que son llenos de colorante. Completamente de acuerdo. Hay que tener en cuenta algo, y es que en los preentrenos, hablamos ahorita, que recuerden que estamos hablando de entrenos enfocados en 1 hora a 1 hora y media. El jamón serrano o los jamones curados tienden a ser un poco más grasosos, y en algunas personas les puede dar reflujo o les puede dar gastritis o no les puede caer muy bien. Por eso hay que individualizar. Si usted le cae súper bien el jamón serrano con un pan francés o un pan ciabatta, súper bien, perfecto. Pero recuerden que no todos, a todas las personas estos jamones les causan algunas acidez. Entonces es mejor, o sea, en el caso de entrenamiento, recuerden que nosotros, lo que hablaba en el video anterior, nosotros buscamos que tu cuerpo esté en la mejor ambiente para rendir. O sea, tu cuerpo tiene que, nosotros tenemos que proporcionarle todas las variables perfectas para que rinda. Si no, ustedes, ¿cómo van a mejorar ese rendimiento? ¿Cómo van a mejorar en su deporte? Entonces, ¿para qué vamos a hacer una comida de preentreno si va a ser cualquier cosa? ¿Listo? Bueno, esta sería como la parte de preentrenamiento. Ahora, durante, para muchas personas que me preguntaron nuevamente, si ustedes es de los que monta 2 horas o más, pues probablemente aquí no vamos a hablar de ese tema, sino la próxima semana, donde vamos a entrar mucho más en ese detalle. Pero ahorita es durante.
Bueno, muchas personas me dicen, Isa, es que yo no sé, si era que me tomo esa bebida hidratante, o que me tomo solamente agua, o me tomo los aminoácidos, o me tomo la glutamina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a hablar un poquito de esto. Para un entreno de 1 hora a 1 hora y media, dependiendo del lugar donde lo hagas y dependiendo de la intensidad, y si hiciste un preentreno, tú no tienes que comer durante. O sea, si tú te comiste tu comida, tu snack, de lo que acabamos de hablar ahora, has volteado, encontraste tu snack perfecto, tú dijiste definitivamente a mí la avena, el banano y la proteína es lo mejor que a mí me puede pasar y con eso entreno súper bien. No es necesario que tú sigas comiendo durante, pero sí hay que hidratarse, ojo a esto. ¿Por qué se los digo? Porque muchas personas, nosotros puede que tomemos agua y está bien, nos hidratamos, pero en la sudoración, como también vimos en el en vivo anterior, perdemos muchas sales, entre ellas lo que es potasio y lo que es sodio, entre ellas. Eso es importante que lo sepan. Ustedes no dejan de sudar cuando entrenan y en esta sudoración están estos electrolitos y estos electrolitos son importantísimos para las contracciones musculares, las correctas contracciones musculares que generan el movimiento, para que haya una correcta recuperación, para que haya un correcto transporte de oxígeno al músculo, que es lo que ustedes necesitan para que haya un movimiento. Entonces, es importante y sí me parece importante que durante los entrenamientos, más que todo si son al aire libre, más que todo si son en calor, por ejemplo, no sé, salí a correr al mediodía, por ejemplo, o estoy entrenando en un lugar con mucho calor, yo sudo demasiado, es importante que haya un consumo de electrolitos. ¿Cuáles? No les voy a decir marcas, pero lo que sí podemos hacer es que busquen, lo que pueden buscar es, primero que no tenga calorías, porque realmente estamos en un entreno de 1 hora a 1 hora y media, donde hiciste un preentreno. O sea, como que realmente tiene que ser un entreno pues exageradamente exigente y eso para que yo te diga, no, es que tienes que tomarte una gel o tienes que tomarte un Gatorade o algo parecido, alguna bebida azucarada para un entreno tan corto. Por eso cuando empecé les dije que este enfoque es para entrenos cortos, pero sí podemos utilizar electrolitos, algunas marcas tienen electrolitos que son sin calorías, donde solamente traen las sales, el potasio, algunos traen magnesio, calcio, algunos traen B12, vitamina B12. Entonces, esta es una buena opción que ustedes pueden utilizar o irnos a la fácil, que es comprar un suero, que son estos Pedialyte o Hydra Plus, que ustedes pueden encontrar en cualquier droguería. Tengan presente la concentración para deportes más o menos de 30 mEQ, que es como una concentración adecuada, que no es muy alta en electrolitos para que no vaya a caer mal, sino que es adecuada para deporte. ¿Listo? Entonces, esta es una buena opción que ustedes pueden utilizar para durante entrenamiento en este intervalo de tiempo, de 90 minutos a 60 minutos. ¿Listo? Yo realmente no considero que uno necesite más comida durante esto, y menos si de pronto tú utilizaste proteína en polvo. O pues alguna proteína en tu preentreno. Y más adelante les voy a explicar el por qué. El Vive 100. Uf, pero es que el Vive 100 es pura azúcar con cafeína. Un excelente aliado, yo lo amo, para entrenos de larga distancia. Les digo en qué momento, eso lo hablamos la otra semana. Yo creo que la otra semana ustedes tienen como miles de preguntas para eso, pero vamos a seguir hablando de eso. Entonces, el entreno en ayunas. Yo he llegado, estoy segura que he llegado a la parte donde la mayoría de personas tienen dudas, no saben qué hacer, si entrenan ayunas o no, qué es lo mejor, qué es lo peor. Bueno, aquí nos hace una pregunta que es, ¿qué pasa si se consumen más electrolitos de lo necesarios? En algunas personas les puede dar daño de estómago, en algunas personas les pueden dar cólicos y en otros casos, pues realmente consumir más electrolitos de lo necesario es que tienes que tomar pues como que 3 sueros en 45 minutos. Entonces realmente no creería, pero más que todo serán problemas intestinales e incluso puede también generar dolores musculares pues porque ya hay un exceso, o sea, ninguno de los dos extremos. Recuerden que para las personas que me dicen que como en 6 horas, 7 horas, 8 horas, 500 kilómetros de bici, este no es en vivo, lo vamos a hacer la próxima semana. Entonces, hablemos del entreno en ayunas. ¿Sí o no? Yo creo que eso aquí la respuesta es, como siempre, depende. Depende, ¿estás acostumbrado a hacerlo? ¿Alguna vez en tu vida has entrenado en ayunas y te has sentido bien? O sea, ¿qué es sentirse bien? Puedo meter intensidad y no voy a sentir desmayarme, no sudo frío, no me da dolor de cabeza, no me siento somnoliento.
Estas son las principales síntomas, por decirlo así, que ustedes tienen que identificar, porque si a ustedes les cae mal el entreno de ayunas, van a sentir esto. Se van a sentir mareados, van a sentir que no pueden, van a sentir pereza, van a sentir sueño, van a sentirse lentos, como que tu cuerpo no responde, y es porque simplemente tu cuerpo en ayunas no tiene la habilidad de sacar la energía que está almacenada en tu organismo para poder generar movimiento. Entonces, aquí es un depende. Hay gente que definitivamente me dice: Isa, yo no puedo, no puedo entrenar en ayunas porque me siento mal, me siento mareada, no tengo energía, me da sueño. Si voy a entrenar pesas, siento que no tengo fuerza. Si voy a correr en sesiones de intervalos, como que no me sale. Pero de pronto, si voy a entrenar suave, voy a rodar suave, voy a salir a correr una horita tranquilo, si puedo. Entonces, aquí ustedes tienen que empezar a conocerse, ¿listo? ¿Qué pueden utilizar las personas que entrenan en ayunas si tú entrenas en ayunas y te das cuenta que tu cuerpo sí responde? Es café, té verde o agua. Serían como, sí, café, té verde o agua serían casi como las tres únicas bebidas que no te van a sacar del ayuno y que te pueden aportar energía. La cafeína y la cafeína en el café y la teína en el té, generan energía. Hace como que el café tiene un efecto movilizador de las fuentes energéticas que hay en tu cuerpo. O sea que cuando tú tomas café pasan dos cosas. La primera es que ayuda a movilizar esa energía, pues cuando vas a entrenar en ayunas. La segunda es que retarda el apetito. O sea que si de pronto tú entrenas en ayunas y luego te da hambre, puede que retarde ese hambre, ese apetito que te puede dar. Y la cafeína en general retarda la fatiga. Entonces, probablemente tomarse un cafecito en ayunas antes de ir a entrenar, pues estaría bien. Por favor, entrénenlo. O sea, no es que usted vaya a ir a hacer una carrera y entonces va a entrenar a hacerlo en ayunas porque yo dije que eso funcionaba y te vas a tomar un café. Entrénelo, entrénelo y gradualmente hágalo. O sea, no es como que voy a hacer el entreno más duro que tenía en la semana en ayunas y con café. No, más bien gradualmente ve haciéndolo. ¿Listo? Miren, eso es cierto, hay muchas personas que, de hecho también en mi caso, a veces entreno, bueno, la verdad es que yo siempre entreno en ayunas, pero porque llevo más de un año y medio, 2 años entrenando en ayunas cuando entreno en la mañana. O sea, yo me levanto más o menos a las 4, me tomo un café, a las 5 estoy empezando a entrenar y ya mi cuerpo se adaptó a eso. Pero, y pues a veces son sesiones de 1 hora, 1 hora y 20 y lo puedo hacer en ayunas, pero si son ya sesiones de fondo, sesiones el fin de semana donde son más largas, sí o sí, también siempre desayuno. Pero el café siempre debe ser sin azúcar, idealmente, pero pues si lo usas con azúcar, ahí sí vas a romper ayuno. Y con aceite de coco, en algunas personas lo utilizan de esta forma, y la razón en la que utilizan el aceite de coco, otros utilizan ghee, otros utilizan aceite de oliva en el café, y es pues porque supuestamente, pero esto no es así como tan a ojo, algunas personas porque les gusta, pero supuestamente cuando tú utilizas este aceite de coco en el café y como no hemos comido nada más, por lo menos el aceite de coco es una grasa de cadena media. Y esta cadena media no es como un intermedio entre, no soy un carbohidrato, pero no soy una grasa, está ahí, es una cadena media. Entonces esta cadena media, digamos que el cuerpo le queda mucho más fácil de procesarla como fuente energética. Entonces por eso muchas personas utilizan el aceite de coco. Pero el tema del ayuno, eso tiene un trasfondo muy fisiológico. Cuando hablo de fisiológico es que tiene una razón de ser en cómo funciona nuestro organismo. Como les digo, lo más importante es que tú lo toleres. Segundo, si tú lo toleras, ve gradual. O sea, no empieces con el entreno más intenso y te vas en ayunas, sino que ve gradual y vas notando cuánto tiempo lo puedes tolerar. ¿Cuánto tiempo de entreno puedes tolerar? Si es solamente suave o si ya para entrenos de intervalos intensos tienes que comer algo antes porque ya la mitad del intervalo vas a estar mal. Entonces esto es importante identificarlo. Pero entonces hay unos beneficios que nos puede aportar el ayuno y es cuando tú no le das a tu cuerpo comida antes de hacer ejercicio, digamos que él tiene que volverse más eficiente para sacar la energía que tiene almacenada en su cuerpo y utilizarla. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de las grasas, pero no las grasas de las células de grasa que muchas personas creen como que, ay, si entran en ayunas adelgazo, no, sino la grasa que tú metas a través de tu alimentación, esta grasa es la que el cuerpo va a utilizar como fuente de energía, o los carbohidratos que tu cuerpo
va a utilizar como fuente de energía. Ahora, muchas personas dicen que cuando uno entrena en ayunas, lo que pasa es que estás, tus depósitos de carbohidratos o tus depósitos de energía, por decirlo así, están agotados y por eso no es bueno. Pero esto es un poco falso. ¿Por qué? Porque los carbohidratos que son energía están almacenados en dos zonas, en tu músculo y en el hígado. Cuando tú entrenas, recuerdas que los carbohidratos que están en el músculo, que son esa energía, ellos no se agotan con el ayuno nocturno, por ejemplo, sino que estos se agotan es los que se agotan son los carbohidratos que se encuentran almacenados en el hígado, que son los carbohidratos o el glucógeno hepático. Estos son los que se agotan en el ayuno nocturno porque el cuerpo, esos son los carbohidratos que utiliza cuando, por ejemplo, pues cuando duermes o para el cerebro o para todo lo que esté pasando mientras tú estás dormido, él utiliza esta fuente energética, mientras que los del músculo son solamente cuando tú estás haciendo ejercicio físico. Entonces, no quiere decir que entonces yo me voy a dormir, en el ayuno agoté mis carbohidratos, entonces no puedo entrenar. Sí, sí vas a poder, porque toda la energía almacenada en el músculo aún va a seguir ahí, ¿listo? Bueno, ahorita hablamos de lo de las cargas del día anterior, que me parece también un tema súper interesante que podemos analizar, pero es importante que ustedes sepan en este sentido que el ayuno en algunos casos y bien planificado, bien organizado, dependiendo de la intensidad de entreno, nos puede ayudar a que nuestro cuerpo sea muchísimo más eficiente y que nos ayude como a obtener del cuerpo la fuente de energía en mejores maneras o más rápido, por decirlo de una forma, para que cuando ya tú le metas comida, pues él diga como que, uff, esto lo tengo que aprovechar súper bien. Es como uno de los beneficios, pero realmente ahorita vamos a hablar de los contras, que es donde yo digo como que realmente vale la pena. ¿Por qué? ¿Cuáles son como algo contraproducente de uno entrenar en ayunas? La primera puede ser, es que si tú no estás acostumbrado, pues te daña el rendimiento. O sea, el entreno que tú querías sacar bien, que te fuera bien, porque al final nosotros entrenamos para mejorar. Pero si tú por estar haciendo las cosas mal en la comida o en el preentreno, o porque voy a entrenar en ayunas, que porque yo no sé qué, que porque me dijeron, que porque adelgazo más rápido, etcétera, vas a hacer un entreno mediocre, pues no vamos a hacer nada. Porque entonces en el rendimiento que estás buscando con el entrenamiento lo vas a perder porque hiciste un ayuno, por decirlo de alguna forma. Segundo, no es bueno ayunar. O sea, entrenar en ayunas cuando tu entreno es demasiado intenso y no estás acostumbrado a tolerar ese tipo de intensidad, porque algunas personas se pueden marear, empiezan a sudar frío y les da algo que se llama como hipoglucemia reactiva, que se baja demasiado el azúcar y algunas personas hasta se pueden desmayar porque no hay una correcta tolerancia. Entonces, primero eso. Dos, no es adecuado si tú por lo menos entrenaste. O sea, no has dejado pasar al menos 24 horas desde tu último entreno. Por ejemplo, entrené a las 7 de la noche, me voy a levantar a entrenar y voy a hacer la siguiente sesión y ni siquiera han pasado 24 horas. No sería correcto hacerlo en ayunas. En ese caso sería mejor comerse algo para que haya una mejor energía. No es un buen momento cuando, por lo menos, hay personas que están en un proceso de pérdida de grasa o están bajando de peso. De por sí ya hay una fatiga acumulada, de por sí hay hambre cuando uno está haciendo un proceso de pérdida de grasa y te levantas y entonces no puedes, como tienes hambre, entonces ahí no sería un correcto momento. Entonces, voy a cerrar esto para que alcancemos a hablar del tema de la comida después de entrenamiento y un poquito de las proteínas en polvo que sé que me han preguntado tanto. ¿Listo? Bueno, sigamos. El ayuno, no, el ayuno nocturno es lo mismo cuando duermes, o sea, es que no comes porque estás durmiendo, eso significa ayuno nocturno. Entonces, listo, comimos antes de entrenar, entrenamos, ¿qué voy a comer después? Y realmente entonces en ese caso vamos a hablar de la comida post-entrenamiento. Realmente en ese caso es importante utilizar alguna proteína en polvo, sí y no. Primero que todo, como en algún momento lo he dicho y lo hablamos en el en vivo pasado, de la importancia del macronutriente que es la proteína. Sí o sí, después del entrenamiento, tiene que haber una proteína. Llámese proteína en polvo, llámese huevos, llámese pollo, llámese atún. Tiene que haber proteína. Porque cuando tú entrenas y entrenas bien y rompes fibras musculares, y más que todo si el entreno fue intenso, lo primero que va a pasar es que vas a romper fibras. Y en el en vivo anterior, recuerdan que si ustedes hablamos de este tema de la síntesis de proteína, de cómo reparar esas fibras musculares, de quién se encargaba de eso, en eso estaba. En eso se encarga la proteína en polvo.
perdón, la proteína en general, que puede ser en polvo. Entonces, es importantísimo y lo más importante es que siempre después de entrenar haya una opción de proteína. Ahora pasa lo siguiente: muchas personas de pronto entrenan en la tarde o entrenan en horarios entre comidas. Por ejemplo, entrené a las 4 de la tarde y terminé de entrenar. Entonces, ¿qué hago? ¿Me tomo una proteína en polvo o no me la tomo o qué puedo hacer? Entonces, en este caso, mi recomendación es siempre la siguiente: si tú terminas de entrenar y estás muy cerca a una comida principal, por ejemplo, un desayuno o una cena, para mí lo más importante es que le den prioridad a la comida de verdad. Siempre la comida de verdad. Si tú acabas de entrenar y te vas a tomar una proteína en polvo, ¿para qué? Si vas a llegar a tu casa a comer, o sea, o vas a llegar a tu casa a desayunar. Y si tu desayuno, como lo hemos hablado, va a tener proteína, como ya sea, digamos, en la noche, un filete de pollo, o en la mañana, unos huevos, ¿para qué te vas a tomar un servicio de proteína en polvo? En este caso, como hablamos anteriormente, yo preferiría que lo dejaran como en el preentreno, para que esta proteína se esté absorbiendo durante todo el entreno y después metemos comida de verdad, que sería la proteína en general. ¿Listo? En este caso, siempre va a ser la proteína en polvo, la proteína normal después de entreno. Ahora, ¿la proteína en polvo qué es? La proteína en polvo se va a metabolizar exactamente igual que si tú te comes un pollo, unos huevos, un cerdo o un atún, etcétera. O sea, sigue siendo proteína. Muchas personas la ven como algo así, wow, la proteína en polvo, como si fuera algo súper especial, pero no. Para tu cuerpo es exactamente lo mismo, sino que es un polvito que sabe a vainilla y el pollo sabe a otra cosa y es salado, cosas como esas. Pero realmente para tu cuerpo sigue siendo proteína, sigue siendo un alimento con aminoácidos, y los aminoácidos son esos, como esos ladrillitos que construyen la pared, que es el músculo. Entonces, la proteína por sí sola no te va a hacer mejorar la ganancia de masa muscular o no te va a hacer recuperar por sí sola, sino toda tu comida en general. Pero en este caso también entra como el tema de los gustos de cada persona. O sea, si yo en la noche no me gusta comer sólido porque quedo muy pesada, pues te puedes tomar una proteína en polvo, pero intenta también comer algo más. A veces me parece un error que muchas personas solo como que terminan de entrenar en la noche y se toman una proteína en polvo y ya, pero empezamos a obviar la importancia de los nutrientes, no solamente la proteína en polvo, es que por lo menos un pollo, un salmón, unos huevos traen grasas saludables, omega 3, omega 6, omega 9, traen nutrientes, traen fósforo, algunos traen calcio, otros, o sea, traen muchos nutrientes que nosotros no podemos obviar por solamente pensar en una proteína, porque tenga proteína ya. Entonces, pues yo siempre, siempre le digo a mis clientes, es como, si tú puedes comer, come, en vez de estar tomándote un suplemento. Caso diferente es, por ejemplo, no, es que mira, Isa, yo almorcé a las 12, me tocó entrenar a las 2 de la tarde, yo qué sé, algo así, y no puedo llegar a cenar. Entonces, ahí ya te puedes tomar una proteína en polvo porque una comida cargada de proteína cerca no tienes. Entonces, ahí te tomas como ese servicio de proteína en polvo que te va a servir a ayudar a recuperarte de ese entrenamiento. Grave error las personas que terminan de entrenar, digamos, el ejemplo que les acabo de plantear. Como que no, terminé de entrenar a las 2 de la tarde. Obviamente no voy a cenar a las 3 de la tarde. Y se comen una manzana, un banano. Y luego me dicen, no, Isa, es que a mí me da mucha hambre, todo el día me da hambre. Pues yo, claro que les va a dar hambre, porque eso no te va a llenar, eso no te va a saciar y mucho menos te va a ayudar a recuperar tu organismo. Entonces, recuerden, súper importante siempre después de entrenar su proteína, ya sea en suplementación o ya sea en comida. ¿Qué más? Listo. Otra opción, o estaba viendo si de pronto tenía alguna otra duda, pero ya en 2 minuticos vamos a dar una sesión de preguntas para que ustedes me pregunten lo que quieran. ¿Carbohidratos, sí o no, después de entrenar? Y también es un depende. Si tú eres una persona que entrena doble jornada al día, por ejemplo, entreno en la mañana, les voy a contar por lo menos mi caso del día de hoy, o en algunos días. Yo me levanto, entreno en ayunas, hago una sesión de 1 hora, 1 hora y 20, más o menos. Entro en ayunas, termino de entrenar y me hago full desayuno. O sea, gigantes de los que me han visto saben que yo poquito así no como. Es como que un huevito y ya, no. Entonces me hago mi buena porción de huevos, me como mi carbohidrato, lo que sea. Y aquí es donde sí o sí meto carbohidratos porque sé que me falta una sesión de entrenamiento. Entonces ya vuelvo a meter mi sesión de entrenamiento y en algunos casos, ya en este caso de pronto, puedes meter carbohidratos sí o no, dependiendo de tu gusto, pero ya no es necesario, como que tiene que haber un carbohidrato para recuperar,
porque ya no hay más sesiones de entrenamiento, o sea, acabaste tu día. Como este es el caso muy común de las personas que entrenan una vez al día, de pronto es en la noche, como que bueno, no tienes que comerte un carbohidrato para recuperar, o sea, el cuerpo puede abastecerlo solo. El punto es que sí tiene que haber proteína, pero no tiene que haber carbohidratos después de entreno, a menos que sea una doble jornada y que necesites otra vez ese carbohidrato como energía para ayudar a recuperar tu cuerpo, volverlo a cargar de energía y volver a empezar. Recuerda que estamos hablando todo este tema con lo que es la nutrición deportiva, cómo la podemos utilizar para que sea nuestra aliada en la mejora del rendimiento y también de la recuperación. Obviamente, cuando yo hablo de solo proteína, no piensen como que solo pollo, solo atún, o sea, como que uno huevo revuelto y ya, no. De pronto, no sé, para que me sigan en mi red social, en Nutrición con Fundamento 1, el número 1, yo pongo mucho mis comidas y yo como muchísimas verduras, porque ahí es donde realmente encontramos tantos micronutrientes, magnesio, cloruros, también encontramos calcio, también encontramos potasio, encontramos muchísimas cosas. Entonces, a mí, para mí, los vegetales son muy importantes porque nos va a aportar micronutrientes y también nos va a ayudar a recuperar. O sea, muchas personas a veces se comen como una pechuga asada y listo. Entonces, es importante que ustedes también utilicen las verduras para que haya también más saciedad y pues obviamente si a ustedes les gusta pueden utilizar también un carbohidrato sin problema. Y aquí entran también las grasas. No sé si ustedes recuerdan en el en vivo pasado que hablábamos de las grasas, que nos ayudan a tener mucha más saciedad, nos ayudan a sentirnos muchísimo más llenos. Entonces las grasas después de entrenamiento me parece una correcta opción, me parece perfecta para que ustedes se sientan más llenos, se sientan más desinflamados, porque las grasas tienen este efecto antiinflamatorio, como el salmón, que me parece un excelente alimento para una comida después de entrenamiento. Entonces, bueno, vamos a dejar este espacio de más o menos unos 5 a 10 minuticos para leer las preguntas que me han hecho hasta ahora, o si las tienen, pues háganmelas para saber, pues, qué quieren saber. Bueno, aquí me dicen que si durante los entrenos solo recomiendo hidratantes, para 90 minutos a una hora, sí. Ya, usted, o sea, me encanta que ustedes estén tan conectados, porque ya saben que la otra semana vamos a hablar de larga distancia, que es todo lo superior a 90 minutos. 2 horas, 3 horas, 6 horas, llámese trail, llámese maratón, llámese ciclismo. Pero para entrenos de una hora y media más o menos, a una hora, sí, solamente electrolitos es suficiente. Pero no solamente traen sodio, todos traen sodio, potasio, otros traen zinc, otros traen magnesio, entonces como que no solamente sodio, siempre traen potasio. Si vas a tomar, digamos, lo que decía la clase de spinning de una hora, puedes utilizar agua sin problema. O sea, o si tú eres de las personas que dices, no, es que Isa, yo sudo demasiado, puedes nuevamente utilizar un suero o pues sales, no hay problema tampoco. Bueno, ya les dije que qué comer antes de entrenar, pues ya les pueden repetir este video unas 15 veces hasta que encuentren la fórmula perfecta para ustedes. El yogur sin azúcar, a mí me gusta mucho el yogur griego como post-entreno y lo he utilizado. Por ejemplo, hay días que termino de entrenar a las 10 de la mañana en otra sesión de entreno y no voy a desayunar otra vez, entonces me gusta mucho un yogur griego porque son los que tienen más alto grado de proteína, no un yogur normal, e idealmente que no tenga azúcar, pero que sea griego porque son los que más proteína traen. Un buen yogur griego por porción al menos debe tener más de 10 gramos de proteína. Para que se guíen, una buena comida antes de entrenamiento, de post-entrenamiento, con buen gramaje de proteína, tiene que estar por encima de los 10 gramos, al menos 15, por lo menos un filete de 120 gramos aproximadamente, de 100 a 120 gramos de pollo en crudo, el filetico, puede tener 20 a 22 gramos de proteína. 3 huevos tienen por ahí 21 gramos de proteína. Entonces lo ideal es que entratemos después de entrenamiento por lo menos más de 15 gramos de proteína. Bueno, no sé, cuando ustedes me dicen yo como a las 5, ¿qué me como antes? Pues realmente es demasiado específico, así que esas preguntas pues no se las puedo responder porque es muy complejo, o sea, cada persona es un mundo y como dije al comienzo, yo no te puedo decir cómete esto y vaya, te caiga súper mal. Ensure Advance,
Algunos clientes míos, pero no para entrenos cortos, sino para entrenos largos, lo utilizan porque al ser líquido lo pueden tolerar mucho mejor, está cargado de carbohidratos y tiene un poquito de proteína. Pero nuevamente, el enfoque de este en vivo es como de una hora y media. Entonces, decir como que tómate eso para un entreno, para ir al gimnasio a hacer pesas, pues la verdad me parece como demasiado. Esto de que se debe comer inmediatamente apenas tú termines de entrenar. No, de hecho sería chévere que pudieran revisar el en vivo anterior, que hablamos también de esto, de que no es necesario comer inmediatamente. Tu cuerpo termina de absorber la comida hasta 48 horas después del ejercicio físico, pero entre tú más rápido le des comida después de entreno, pues más rápido vas a recuperar, y esto es súper importante. La mejor forma de romper el ayuno, cualquier forma, la verdad. O sea, con lo que quieran. Yo la rompo casi siempre con muchos huevos y a veces pan integral o arroz o arepa. O sea, no hay una correcta forma de romper ayuno. No, realmente el café es falso de que, o sea, el café antes, si tú estás acostumbrado, súper, durante, súper, pero en estos días, incluso en una última actualización, es falso que dicen como que el café te va a deshidratar. Ahí es importante, entonces, si tú tomas cafeína, pues también seguir hidratándote normal con agua. Entonces, pues no habría lío si tú lo tomas antes y lo tomas también después, pues yo no le veo como un problema como tal. No sé, más bien la pregunta de decirte, ¿el banano con leche es bueno o no? Más bien depende es para qué lo estás tomando. Igual es importante que recuerden que hay que individualizar. Todo lo de fondo, amigos, lo vamos a dejar para la otra semana. Espero que la otra semana haya 1000 personas aquí conectadas, porque voy a hablar de fondo de todo lo que he hecho. Les voy a dar mucha información porque sé que es lo que más me están pidiendo. Pero eso es para la otra semana. Recuerden que esto es de una hora y media. ¿Cuántos huevos recomiendo el desayuno? Los que sean, pero me parece que siempre sean al menos dos. Si son enteros, al menos dos, para que al menos lleguemos a 14 gramos de proteína. Si son tres enteros, pues también. O mezclas de huevos enteros y clara. Por ejemplo, un huevo entero y cuatro claras es casi equivalente como a 21 gramos de proteína. Entonces ya tú puedes jugar dependiendo a tu gusto. Bueno. La verdad, el tema del huevo con yema o sin yemas, nuevamente dependiendo del gusto de cada quien. A mí a veces me antojo de solo claras, otras veces me quiero comer tres huevos enteros, otras veces hago mezcla de los dos. Da igual. El café instantáneo aplica, también genera el mismo estímulo de la cafeína. Dependiendo también del café, algunos cafés instantáneos tienen mayor cantidad de cafeína, o algunos cafés que son colados, pues de cafetera, dependiendo de que si son fuertes o balanceados, van a tener mayor cafeína o no. No es falso que el café interviene en la absorción de la creatina. El café del ayuno sí puede ser con stevia o esplenda, mas no puede ser con azúcar, porque el azúcar, pues el azúcar sí eleva la insulina. Entonces aquí te va a sacar de una del ayuno. Mientras que la stevia o la esplenda, pues realmente no lo realiza de esa manera y no te va a sacar de ese ayuno. Bueno. A todos recuerden que mi cuenta es Nutrición con Fundamento con el número 1, para que me sigan ahí, para que sepan. Bueno, realmente les agradezco a todos por haber estado hasta acá. Espero que les haya servido muchísimo este en vivo. Recuerden que lo pueden volver a ver 1000 veces. Traté de darles cosas generales, porque a mí no me sirve de nada yo decirles a ustedes, coman arepa con queso, coman avena con banano y leche, o miren mi preentreno. O sea, como que eso no tiene sentido, porque ustedes no son yo y yo no sé quiénes son ustedes específicamente. Lo que yo sí quiero hacer es poder darles lo más general posible para que ustedes empiecen a ensayar y digan, mira, y sabes que a mí me funciona esto, a mí no me funciona esto. Definitivamente yo no puedo entrenar con comida, tengo que entrenar en ayunas, o definitivamente yo tengo que esperar una hora para luego empezar a entrenar, porque si no espero la hora, estoy a punto de vomitarme cuando empiece el entrenamiento, por ejemplo. O les doy un ejemplo, yo sé que si voy a salir a correr duro y voy a hacer series, o no como, o si por lo menos como, tengo que al menos dejar pasar 3 a 4 horas para volver a entrenar. O si voy a montar suave,
Entonces lo que hago es, si puedo comer tranquilamente, me puedo ir en ayunas. O sea, entonces con esto lo que busco es que ustedes empiecen a descubrirse qué le funciona a usted como individuo y no esté pensando en yo hago lo que ella haga o yo como lo que él coma o yo hago lo que mi entrenador me diga sin conocerme. Entonces espero que esta información les haya servido muchísimo. Muchísimas gracias por estar aquí. De verdad que es un gusto trabajar con ustedes y espero que estén súper, súper bien y se cuidan. Nos vemos la otra semana, el miércoles a las 6 de la tarde.